está en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Hoy vamos a continuar nuestro ciclo de deportes aplicados a la gerencia y también introduciendo un nuevo tema, el tema de la filosofía aplicada en el deporte y aplicada también en la gerencia con el profesor Robert Rodríguez, especialista en estos temas, con estudios internacionales en Alemania y los Estados Unidos. Hacemos conexión remota con él. ¿Cómo está, profesor? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Profesor, hemos iniciado con bastante éxito, diría yo. En nuestras redes sociales se refleja el interés de la aplicación de la filosofía que está en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí decimos que al aplicar la filosofía, la ética, la moral, los principios, las reglas que se aplican, por cierto, en el deporte, es más económico todo. En un régimen de confianza, pues las transacciones financieras, la construcción de emprendimientos es más fácil. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es la visión filosófica de estas creencias? Bueno, como habíamos hablado en una anterior conversación sobre Protagoras, que dijo que el hombre es la medida de todas las cosas, entonces él establece una especie de relativismo que se aplica en todos los ámbitos de nuestra existencia. Y entonces hay algunas personas para las cuales algo es muy bueno, algo es malo. Entonces vienen los cambios desde el punto de vista de la ética, qué ético, qué no ético. Pero en el deporte, en toda actividad, tiene que haber ciertos criterios de unidad. Ese relativismo no puede ser extenso, permanente en todas las áreas. Por ejemplo, en el deporte, como en la vida comercial, como en la educación, como en la política, tiene que haber ciertas normas, ciertos cánones, ciertos patrones que permitan el funcionamiento, el intercambio, el bienestar entre todos los participantes, es decir, entre todos los ciudadanos, entre todas las personas. Y no solo las personas, sino el ambiente natural, los animales. Por eso es que hay constituciones. Las constituciones no son, sino sencillamente las reglas de juego para la convivencia de los seres humanos de una determinada nación. No es un proyecto, entiendes, una constitución no es un proyecto de país, como algunos lo entienden, sino son las normas que van a regir ahí, qué es lo que se puede hacer o se debe y qué es lo que no se debe. Entonces, en el juego de fútbol hay una regla que se hace respetar. Ahora, la estrategia y la táctica de cada equipo difiere. Alemania juega diferente a Brasil, pero las normas son iguales para ellos. Eso es lo que hay que entender. Muy bien. Volviendo un poquito a la parte de la filosofía, es interesante porque desde Grecia nosotros vivimos, como decía Rudolf Pietri, dentro de la concepción occidental del mundo que nace en la Grecia clásica. Y entonces, en este sentido, yo quiero, para suavizar un poco la cosa, señalar algo muy bueno, que es dentro de los cínicos, o sea, de la corriente que inicia precisamente con Protágoras, tenemos a ciertos de sus alumnos, como fue Diógenes. Diógenes de Sinope se llamaba él, porque de donde era oriundo. Entonces él llegó a Atenas y quiso ser discípulo de Antítenes, que era uno de los principales protagonistas de esa corriente. Y entonces cuando el otro lo rechaza y le dice, bueno, si ven, ¿sabes lo que es callado? El malo que tienen ellos allí que pueden golpear a alguien. Aléjate, no te quiero. Y entonces la respuesta de Diógenes fue esta: no hay un bastón bastante duro para apartarme de ti mientras creas que tienes algo que decir. Este Diógenes fue puesto a la venta como esclavo, y cuando lo preguntaron qué era lo que sabía de ser, la respuesta fue mandar. Comprueba si alguien quiere comprar un amo. Fíjense el nivel intelectual. Incluso cuenta que Alejandro llegó allá y encontró a Diógenes que vivía en la calle con un indigente y se para delante de él, pero ya sabían que era un tipo inteligente, y Alejandro le dice, bueno, yo soy Alejandro, dime lo que tú quieras que te lo puedo conceder. Y la respuesta de Diógenes fue, apártate que me estás quitando la ilusión. Entonces, todo esto demuestra que hay personas con unas características muy particulares. Y también se puede decir que los filósofos griegos originan todo el pensamiento. Hay que mantener también que en la parte de Asia, o sea, la cultura milenaria china, asiática realmente, la cultura también de otras religiones, la cultura japonesa, todo esto tiene diferencia. Pero nuestro mundo es el mundo occidental, que es el que más entendido está. Y en el deporte, el fair play, el juego limpio, es esa parte de respeto, de ganar. Yo puedo tener
aquí hemos dicho muchas veces, profesora, hemos dicho muchísimas veces que hacer trampa, no cumplir las leyes, es antieconómico, al final es más caro. Exactamente. Y sí, nosotros queremos continuar estos ciclos de conversaciones con el profesor Roy Rodríguez sobre este tema de la filosofía y el deporte, porque consideramos que debemos aprender mucho de estos campos en las aplicaciones que tiene esto en la gerencia y en la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Tomen nota. Por cierto, profesor, sus redes sociales. Así es, ahora vamos a aplicar, además de la gerencia productiva, la filosofía productiva y las aplicaciones deportivas con el profesor Robert Rodríguez. Esto es Gerencia para Todos. Está bien, profesor.